Vallecas, TeleK, todo por la causa. En esta ocasión está con nosotros en los estudios de TeleK un representante de una asociación de afectados, personas afectadas por las preferentes, que son aquellas operaciones de los bancos para obtener dinero que luego nunca han devuelto y han creado un drama a mano en un colectivo muy importante. Hoy está con nosotros Félix Rubio, que como he dicho representa una entidad de afectados por este drama que se reúnen aquí en Vallecas. Y bueno, Félix, buenas tardes, encantado de conocerte, encantado de tenerte en el programa. Explícanos tu caso, ¿cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿Qué son las preferentes? ¿Qué os han dejado de ver? ¿Qué pasó? Bueno, las preferentes, yo represento a mi suegra, que ella no puede estar, tiene 90 años. Bueno, un día tenía unos ahorros, un día le llama al director de la caja, y como antes pasaba, pues los directores era como ir al médico. Y este señor le dijo, oye, que tienes aquí un dinero que habría que meterlo aquí que te va a rendir más. Mi suegra apenas sabe leer y escribir. Y como siempre había estado con él, pues venga, adelante lo que te diga. ¿Eso cuándo fue? Pues esto era ya 7 o 8 años cuando empezaron las preferentes. ¿Y qué pasó? Llegó, le dice que tiene un producto estupendo para ella. Un producto estupendo para ella, que está pensado para ella, que esto. Cuando al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que era un fraude, que era preferente, que era para toda la vida, que no se podía recuperar ese dinero. Cuando fuimos a reclamar al director ya no estaba ese director, lo habían cambiado. A partir de ese momento que te das cuenta que es un fraude, que os has engañado y que se puede recuperar aquello que os han robado, ¿qué hacéis? ¿Cómo actuáis? Porque igual que en otro tipo de casos relacionados con los bancos, si hay una resolución que a todos ellos se le va a devolver, parece que los preferentes no están ahí. No, nos dieron primero una alternativa, que era ir al arbitraje, aquello no sé de qué manera lo juzgarían ellos, puesto que mi suegra no entraba en ese arbitraje, y eran los ahorros de toda su vida. Y una persona de esa edad, pues yo creo que es un robo manifiesto lo que hicieron. Más a sabiendas porque ellos se llevaban una comisión de cada producto de este que estaban vendiendo. ¿Y hasta ahora cuál es la situación actual? La situación actual, pues bueno, nos empezamos a mover, nos empezamos a consultar con vecinos, con gente que también estaban afectadas y se pusieron en contacto ADICAE con nosotros. Una esta de consumidores, que nos adelante si quieren les explico luego cómo son. Bueno, pues nosotros nos dejaron en la asociación de la viña, nos dejaron en local y nos reunimos. Y bueno, la gente un poco más que se mueve, vamos a los juzgados, vamos a esto y les explicamos lo que hacen. Ahora, últimamente, el juez del juzgado número 5, un tal ladrón de no sé qué, le viene bien el apellido, después de 3 años que está en juicio, fuimos a juicio, visto para sentencia. Y ahora nos manda, como diciendo que desestima la... ¿Cómo que desestimas? O pagan o no pagan. Pero no digas ahora que hay que volver a empezar. Sí, parece ser que el problema es que, como ya habían comentado algunas otras asociaciones, la vía que había optado ADICAE de una demanda colectiva planteaba problemas, y eso parece ser que es lo que ha dicho Juan, que como demanda colectiva no prospera, pero que queda el derecho de cada uno. Claro, lo que supone es volver a empezar y pagar cada uno un procedimiento específico, un abogado o el mismo, pero procedimiento específico y gastos, y es volver a empezar casi. Es volver a empezar todo, es a estas personas que les han dejado... Volver a empezar gente que a lo mejor no va a haber nunca resuelto esto, que no va a vivir para verlo. No, sí, a este paso y con esta, pues no. Me refiero a tu suegra, que es una persona muy mayor, pero me imagino, es que además el sujeto pasivo típico han sido los ancianos, que eran los que confiaban toda la vida y casi ciegamente. Yo es que con mi madre, porque le asesorábamos nosotros, que vivía en la viña, precisamente, pero siempre decían, no me ha dicho el del banco que eso que tenemos ahí parado, que lo podíamos poner y nos seguían llevando. Y porque nosotros un poco le asesorábamos, pero claro, la gente mayor en esas condiciones Confía, si es que hay gente de buena fe. Es que tan solo deben de ver, si van por allí, por cualquier plataforma o asociación, que hay varias, ver la media de edad. El más joven soy yo, tengo 60 años. ¿Y habéis acudido, aparte de la justicia, que no se ha hecho mucha caso, os da otras vías de recurso, habéis acudido a los gobiernos, a los ayuntamientos, a los partidos, a los sindicatos? ¿Qué os dicen? Sí, se les mandó cartas a los partidos y los partidos han hecho caso omiso. Lo único que se vino a contestarnos fue Podemos, que en una de las manifestaciones que se hizo delante de la Asamblea de Madrid, tuvieron la esta de bajar y estar un rato con nosotros, abandonando la isla. ¿Y más allá de eso, se han prometido algo? Que lo que pudieran nos ayudarían. Yo con que lo dijeran, tanto en la Asamblea como en el Congreso, por lo menos que no se olvide y que sepan que estamos ahí, que vean el drama de la gente. Porque hay gente que les han quitado el dinero y por no poder pagar el piso les han desahuciado. Gente que ya no va a cobrar porque ya ha muerto, porque era un mayor. Y ese es el drama. Y lo que es una indecencia es que esto haya llegado a ocurrir, cuando es un robo manifiesto, todo el mundo lo está viendo. No, igual que el gobierno permitió y el Banco de España permitió que esos productos, que eran los productos tóxicos, evidentemente, se vendieran, lo que no se puede hacer es abandonar a estas personas a su suerte y que se busquen un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, lo tendría que haber resuelto de oficio el gobierno, igual que ustedes han hecho esto, ahora tienen que devolverlo o establecer un plan de pago y tal, pero a la gente se le tiene que restituir su patrimonio, porque efectivamente ha sido, yo creo a todas luces, un robo. Yo siempre había escuchado que los bancos luego estaban respaldados por el Banco de España. Y el Banco de España por el gobierno. Y el Banco de España por el gobierno. Claro, el gobierno por el Espíritu Santo. Si estos han permitido, el Banco de España ha permitido esto, él es el responsable. Y el gobierno por permitirlo. Entonces... Sí, ahora que le obliguen a la gente individual a pasar el vía crucis de tiene que ir usted primero a reclamar al banco, luego tiene que ir a un arbitraje, si no a la vía judicial, búsquese un abogado, pague el juicio, pague no sé qué. Efectivamente. Sin embargo, a los que sí se dedican a esto de las acciones y esto, los grandes accionistas, a eso sí les avisaron a tiempo para devolverles el dinero antes de... Sí, para venderlos en el mercado secundario como si fueran una... Y a los pequeños accionistas, que nos llaman pequeños accionistas, mentira. Es la gran mayoría, claro. Mi suegra no sabe de acciones, nunca ha tenido acciones, nunca ha tenido... Nada más que lo que dijo este hombre, que era el producto, una cesta, que tal... Pues vale. Uy, ¿tenemos datos de cuánta gente en España o en la Comunidad de Madrid ha afectado? En la Comunidad de Madrid hay 3000 y pico. No he podido traer documentos porque, como se ha sabido la sentencia, esta semana, cosa que no sé cómo, se han enterado ante los periodistas que nuestros abogados. Ya. Eso, esa es otra. Eso me da a mí a desconfiar en la justicia, claro. Si en el ministerio han desaparecido 500 millones y nadie se hace responsable, pues ¿qué vas a confiar en ellos? Nada. Y a partir de este momento, ¿qué acción estáis emprendiendo? Más allá de esta, daros a conocer, denunciar. Darnos a conocer, pues yo creo que más que nos estamos dando a conocer todo el que quiera, todos los miércoles. Estamos en Gran Vía, cortamos la Gran Vía, no somos muchos porque es gente muy mayor y no los pueden mover, no tienen ganas ya ni de moverse, pero todos los miércoles cortamos la Gran Vía, pero los medios no hacen caso, porque debe haber una orden del gobierno de que esto hay que callarlo. Y en la entidad bancaria, donde por ejemplo tu caso os engañaron con este tipo de ofertas, ¿habéis hablado con el director, el nuevo o el antiguo? ¿Os dicen algo? ¿Os dan alguna solución? ¿Os dicen no, que no quieren hablar sobre eso? Nos lo cambiaron por unas acciones, algunos, la mitad, acciones que no valen nada. Ahora nos dicen que somos accionistas. En el caso de tu suegra, ¿de qué banco estamos hablando? De Banquia. De Caja de Ahorro. Es que nosotros es de Banquia. Claro. Entonces era la Caja de Ahorro. Sí, embargo aparecen en la prensa o quieren aparecer en la prensa como que ellos antes de acudir a juicio ya lo están resolviendo todo, ya están pagando todo. No han devuelto un dinero que no sea por vía penal. Porque el arbitraje a la mitad a casi todos los que están fuera. No sé en qué se basaban para decir a este sí, a este no. Porque yo estoy viendo a las personas que las estoy viendo todos los martes, último que cada mes, como esta persona no le devuelve el dinero. ¿Tú crees que todas esas personas, es una pregunta irónica, tienen más conocimientos financieros, actuariales, económicos que Rodrigo Rato y que Miguel Blesa? No. Lo digo porque Miguel Blesa y Rodrigo Rato, cuando les han jugado, han dicho que ellos no sabían si eso tributaba Hacienda o si eso no sé qué. Las tarjetas black, un sobresueldo. Ellos, Miguel Blesa, inspector de Hacienda, Rodrigo Rato, director general del Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía, etcétera, etcétera. Y seguramente que tengan menos formación que tu suegra, ¿no? Que cuando firmó sabía que estaba firmando un producto financiero de nueva generación, ¿no? Hay gente en la asociación que cuando se han dignado los de ADICAE a venir a explicarnos, para que vean lo que hay, cuando se han ido, nos han preguntado a nosotros, a los que nos movemos un poquito más, que qué es lo que habían querido decir. Con eso te digo bastante, ¿no? Ya. O sea, que es que hay gente que se lo tienes que repetir, se lo tienes que explicar bien. Pues lógicamente, gente mayor, sus pequeños ahorros de toda la vida, que no se podían imaginar, quién se iba a imaginar que su banco y su gobierno les iban a estafar de esa manera, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo les decía a los de ADICAE es que no podían venir con esos tecnicismos. Sí, cuéntanos, ¿qué experiencia habéis tenido con esta asociación de consumidores? Pues una asociación de consumidores que solo va a coger socios. Ya. Porque luego el abandono... Eso sí, dinero, ¿no? Y dinero. El menosprecio que ha hecho aquí, aquí nos unimos a veces hasta 40 personas. Y llegaron a decir que para 40 personas no merecía la pena venir a explicarnos. Se le escribió una carta con todas las firmas de los socios que había esa día a Manuel Prado, se llama, y también no sé cómo se llama el de aquí de Madrid, porque el de Prado es de estatal. Todavía no han contestado a la carta. ¿Y es vuestra asociación? Sí, es nuestra asociación, que es que les dije que es que no se puede abandonar así a un socio. Claro. Porque es que somos socios. Y le da lo mismo que nos vayamos de la sociedad, si queremos. ¿A qué sirve una sociedad de...? La verdad es que yo este tema lo he reflexionado en muchas ocasiones y el tono de una sociedad, el grado de humanidad, yo creo que se mide en el trato que dispensa a sus mayores, a la gente más débil, a los discapacitados, a los menores, y aquí... Por lo visto, el trato está siendo, desde todas las partes prácticamente, indigno. Un trato indigno, ¿no? No solo a las personas mayores, simplemente a la gente, porque o sea, ellos son aquí, tanto una asociación como esto, como gobiernos y... Sí, gente humilde. Solo miran para ellos, a la gente humilde de los barrios estos, está todo abandonado. Pues Félix, nos alegra mucho que nos hayas contado esto, porque... No hace falta explicar al público tampoco ni los problemas jurídicos ni tal. Lo que hay que ver aquí es lo que hay que ver. Gente mayor, gente del barrio, toda la vida trabajando, toda la vida esperando para juntar un poquito de pensión, etcétera, etcétera. Que en estos tiempos además venía muy bien para ayudar a la familia y que han sido literalmente estafados, robados por los bancos con la complicidad del Banco Español y del gobierno. Yo hablé personalmente cuando salimos del juicio, cuando estaba ya visto para sentencia, y hablé con el juez y le dije, ojo con lo que hace, no es una amenaza, pero el que sentenció ha sido Banquia, no seas tú el verdugo. Claro. Digo, porque y así ha sido un conflicto en el fondo. Pues solo decirte que la están a vuestra disposición para cuando queráis contarnos alguna novedad, cómo está yendo el asunto, etcétera, para que vengáis aquí a hablar. Os invito a que vengáis un día a una de nuestras reuniones. Pues ahora nos indicas y sería interesante. Que el mundo diga que esa gente sabía lo que estaba haciendo. Ya. Pues muchas gracias, Félix. Estamos en contacto. Cualquier cosa, esta es una ventana abierta a la libertad. Nosotros no condicionamos la opinión, sino contamos realidades. Muchísimas gracias y ánimo, compañeros. A vosotros por esta oportunidad. Muchas gracias.